Ajá, uno, dos, tres, ¿tu nombre es? José Alejandro Morales, man. José Alejandro, ¿desde qué hora están acá? ¿Ah? ¿Desde qué hora están acá? De las 5 de la mañana. Ok, José Alejandro, mucha gente está indicando que están trancando esta vía o que tiene la vía está cerrada. Otra gente la ha denominado como cola feliz. ¿Cómo tú la estás viendo, lo que dice la gente? Yo lo que veo es que nosotros estamos aquí pacíficamente y la gente está pasando en los carros y está diciendo que, bueno, la mejor cola que han... O sea, hacen la cola felizmente, pues, primera vez que las... O sea, no hacen la cola... O sea, me enredé. Sigue hablando, yo lo recuerdo. Bueno, ya no queremos este país, está hecho pedazo, de verdad. Ya estamos cansados, de verdad, de esta situación que está en el país. Salimos pacíficamente. Ya no queremos más violencia, no queremos más sangre en la calle. Yo le digo, bueno, tiene que decirle gracias a la revolución, hoy usted está vivo. Y le vamos a garantizar como se lo ha garantizado. Estuvimos presentes. Precisamente su derecho fundamental. Estuvimos presentes en los hechos y habían detenido a dos jóvenes. Queremos saber la condición de estos dos jóvenes, si van a presentarlos a fiscalía, qué va a pasar con estos jóvenes. Y también que ellos decían en ese momento que estaban lanzando un gas verde. Queremos saber cuáles son los gases que están utilizando para reprimir las protestas. En el estado Monagas. Sí. Mira. Ahí tenemos las imágenes, gobernador. Bueno, yo debo decirte lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos siendo bien paciente y a ustedes les consta cómo hemos manejado la situación en el estado Monagas. Hoy yo creo que no hay derecho a la protesta. Precisamente por esa causa, pues. Porque si algo hizo la revolución ayer fue precisamente garantizar la vida, pues, de quienes ellos llaman su líder opositor de voluntad popular. Hoy el estado venezolano debería definitivamente, pues, parar las protestas. ¿Quiénes? Ese grupo, que son muy, muy, muy reducidos, pues, los grupos. Si hay en este momento algún preso, no tengo la información, aunque estoy monitoreando la situación desde primeras horas, y estuve precisamente muy cerca de quienes manifestaban con mi vidrio abierto allí, no se percataron que era yo la que estaba allí, y precisamente observé, pues, el accionar de los cuerpos de seguridad del Estado, y en ningún momento vi que utilizasen bombas ni gases para disolver la pequeña manifestación de unos 20 muchachos que allí se encontraban. ¿Qué gas se está utilizando, gobernador, porque es de color verde? Estuvimos presentes, por eso le pregunto. Es para saber y para que también la gente que está allí sepa, pues, qué se está usando. Bueno, yo no sé, tú me pudieras decir, porque tú dices que tienes fotografía, tienes video, que se están utilizando algunos gases. Yo creo que nosotros no estamos utilizando ningún tipo de gas. Nosotros hemos ido a intervenir conversando y dialogando con esos pequeños grupos que han intentado, pues, cerrar vías y no les importa que los niños vayan a la escuela, que los jóvenes tengan que llegar a sus liceos. Yo desde aquí les hago un llamado a la pacificación. Hay la ley de pacificación anunciada por el gobierno. Ayer le demostramos que somos capaces de proteger inclusive a aquellos que están contra nosotros y contra el gobierno. Bueno, yo los llamo a la reflexión. Venezuela necesita avanzar y para avanzar necesita paz y tranquilidad, y el gobierno está trabajando por la paz y la tranquilidad. Eso lo tenemos, gobernadora. Hoy el precio del petróleo, última pregunta mía, disculpe, hoy el precio del petróleo aumentó. Dice que por la tensión en Venezuela el precio del petróleo ha aumentado. Ayer dijo Pedro Silva que había que estar muy pendiente con la CGP de Devesa. La avenida Uriarte Pelayo, la que trancaron el día de hoy, es la que comunica la CGP de Devesa. Usted en su discurso dijo que muchos habían indicado que no habían venido por algún temor o porque estaba cerrada la vía. Ok, esta es una de las CGP de Devesa más importantes de Venezuela. Y bueno, si el precio de petróleo a nivel mundial está aumentando por esta razón, yo quisiera saber si esto o disoluciones de manifestaciones alrededor de PDVSA viene por eso también que dijo ayer Pedro Silva de cuidar las instalaciones de PDVSA. Yo debo decirte que en primer lugar, bueno, también voy a felicitar al ministro Rafael Ramírez. Ayer se dio una prueba contundente de un gran compromiso que tienen los trabajadores y trabajadoras petroleros cuando ayer marcharon y llenaron, pues, las avenidas en Caracas. Y hoy le estamos diciendo a el imperio que precisamente hay un compromiso patriótico de estos trabajadores y trabajadoras con la patria y con la primera industria del país. Decirte, pues, una pregunta, yo diría, fuera inclusive, porque 20 niños que cierren cerca de una empresa petrolera, bueno, no es para asustarse,
y de verdad yo debo garantizar y estoy garantizando pues la paz y la tranquilidad de los monaguenses. Hemos tratado a quienes muy pequeña, esos grupos pequeños que han estado en las avenidas, lo hemos tratado con mucho respeto. Hacemos un llamado nuevamente, no tienen derecho para estar en la calle, o sea, no hay elemento para hoy estar protestando, no los hay, y si los hubiese, bueno, nosotros somos los primeros en escuchar. Hay una línea del presidente Nicolás Maduro, vamos a las universidades, vamos a hablar con la juventud, vamos a hablar con los jóvenes, vamos a escuchar sus críticas, sus autocríticas, y nosotros pues a ser portavoces de ellos, porque para eso estamos acá, pues como funcionarios y funcionarias revolucionarios. Gobernador, ¿hasta ahora cuántas personas hay detenidas? No, yo lo vi verde, perdón. Yo lo vi verde. Amarillo, pero bueno, dale. Uno, dos y tres. ¿Me dices tu nombre, por favor? Humberto Gutiérrez, perteneciente a la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Bueno, en relación pues a lo que ocurrió efectivamente el día de hoy, en horas de, ¿qué? El 10 u 11 de la mañana. Bueno, encontrando nosotros, como hemos sido ejemplo normalmente de todo a nivel nacional, hemos sido ejemplo en cuanto a nuestras protestas, que son totalmente pacíficas, muy cívicas. Sin embargo, diríamos que pues que la rebeldía, ¿no? Como por parte de los funcionarios policiales del Estado, en verdad realizaron pues un mal acto dentro del día de hoy. De acuerdo a los hechos suscitados, nosotros nos encontramos pacíficamente dentro de lo que era pues la parte de la avenida Alirugarte Pelayo. Nos encontrábamos aproximadamente como 20 personas, 20, 30 personas, de los cuales tuvimos la valentía pues y la iniciativa de cerrar la calle. Pues perfecto, luego llegaron los funcionarios de la Fuerza Armada y nos dijeron, bueno, que nos retiráramos, y habíamos hecho una especie de convenio con la intención de que, bueno, que abriéramos los canales y que cerráramos solo el canal de servicio. Luego de ese pacto llega el grupo antimotín. Ese grupo antimotín resulta que nosotros nos rompe con ese supuesto convenio, y bueno, resulta que se ponen de frente a nosotros y nosotros pacíficamente nos sentamos, incluso entonamos la nota del himno nacional. Cosa que de repente a ellos pues no les pareció, diríamos que adecuado. Sin embargo, bueno, ellos deciden pues contrastar contra nosotros, primero haciendo un impacto de disparo, pero no fue, gracias a Dios, ni de bala ni de perdigonazo aún, sino que fue un gas verde, un gas amarillo, no recuerdo bien el color. Donde, bueno, yo personalmente me quedo pues con uno de mis compañeros, me quedo enfrente, y bueno, ellos me amenazan, me dicen que bueno, que me cargan la pistola junto enfrente y me dicen que me mueva, y yo les digo, bueno, no pretendo moverme. Entonces me tiran un disparo arriba y yo, bueno, obviamente resulto y me doy la vuelta para irme. Sin embargo, bueno, viene uno y me agarró por el cuello, bueno, y me arrastró y me dio un golpe en la barriga, yo quedé privado, bueno, entonces total que me agarraron, me dieron un golpe por la nuca, me dieron varios golpes por la costilla. Indefinidamente también me dieron patadas, me metieron dentro de la patrulla policial. Sin embargo, un grupo de personas que se encontraba enfrente del lugar de la protesta intervinieron pues y nos sacaron de allí, del lugar, con la intención de que por qué nos están haciendo esto nosotros si nosotros no estamos actuando de una manera negativa, una manera que no esté totalmente establecida dentro de los marcos legales. Bueno, sin embargo, bueno, fueron relaciones que ocurrieron allí. Mis compañeros también corrieron hacia varios lugares, yo tuve la oportunidad de correr. Pero bueno, no sirvió de nada pues, porque uno de los funcionarios me sacó un arma de fuego y me dijo que bueno, que me frenara porque, como quien dice, había caído. Y bueno, ahí me agarraron y me tuvieron, me trasladaron hacia la patrulla como había indicado anteriormente. Y bueno, es lo que yo pudiera, las declaraciones, que pues en este momento, por mi parte, yo pudiera... Igual, o sea, te observamos ahí en la mañana, ¿qué puedes recordar exactamente el momento de los hechos? Ya no nos narró lo demás, pero exactamente cuando tú decides, porque las imágenes dicen que tú estuviste allí y te mantuviste presente. ¿Qué recuerdas en ese momento? Correctamente, Juan Palme, estudiante de la UDO. Bueno, estábamos ahí enfrente de lo que son los policías del Estado. Ellos, de manera negativa, empezaron a insultarnos, ¿verdad? Cuando veo a nuestra derecha, que estaban agarrando a una muchacha y arrastrándola, uno de los policías. Cuando eso fue que empezó todo, nosotros lo que hicimos fue empezar a gritarles que por favor soltaran a la muchacha. Que si, bueno, mi persona, yo dije que me golpearan a mí en vez de golpear a la muchacha, porque ¿para qué golpear a una mujer y no a un hombre? O sea, que tienen o no los pantalones. Si tú vas a golpear a alguien, golpea a un hombre, por favor, no a una mujer. Tuvimos, bueno, varios que correr. Después que nos agarraron la policía, nos metieron en la patrulla, un compañero y yo, tuvimos la valentía de agarrar y meternos a lo que es uno de los galpones que estaban cerca para poder huir.
¿ok? Nosotros aquí vamos a seguir a la calle. Esto no significa este acto de represión contra los estudiantes que queremos un mejor futuro. Esto no significa que nos vamos a quedar callados. Más bien, más aún, nosotros estamos en la calle y vamos a seguir en la calle porque este gobierno necesita la salida urgentemente. Es un gobierno ineficaz. Así que le digo a todos los estudiantes de Venezuela, a toda la sociedad civil que se una a esta gran lucha, a la lucha por Venezuela. Me repite tu nombre y déjame el apellido, que siempre lo escribo mal. Juan Palmi, estudiante de la UDO. Ajá, Palmi, ¿cómo se escribe? P-A-L-M-I latina. Chévere, para de nuevo,